Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a esta nueva sobremesa. Por estos momentos, Patricia Bullrich y todo su gabinete se encuentran en la ciudad de La Quiaca. Dos inauguraciones importantes. Una, yo diría que es hasta trascendente, que es la radarización de esa zona de la frontera en el norte del país. Se están inaugurando unos radares que van a permitir monitorear lo que se denominan los vuelos ilegales, donde viene la famosa lluvia de cocaína, y también está inaugurando un centro de monitoreo que eso hace a la seguridad de la propia ciudad de La Quiaca. Patricia Bullrich llegó acompañada de su gabinete y en La Quiaca se juntó con el gobernador de la provincia, con el ministro de Seguridad, Ekel Meyer, y obviamente esto es de significativa trascendencia, el tema de los radares fundamentalmente, no solamente lo que es para la provincia de Jujuy, sino para el país en su conjunto, porque sería controlar aún más una de las zonas de tráfico de droga. Ayer lo conversábamos con el intendente de la ciudad de La Quiaca, con Miguel Ángel Tito, si estos radares se iban a complementar con la pista de la ciudad de La Quiaca. Dijo que la pista está operativa, a punto tal que hoy Patricia Bullrich, el gobernador y la comitiva llegaron en tres aviones y todos aterrizaron sin problema. Así que no es de descartar que en algún momento estos aviones que conforman el denominado Escudo Norte también estén apostados en la ciudad de La Quiaca. Otra noticia importante de hoy es el levantamiento del corte de ruta sobre la 34 que llevaban adelante un sector de trabajadores del ingenio Ledesma. La empresa se comprometió a en 7 días pagar el aumento que fue concedido y acordado el 12 de septiembre en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y hace rato dije parte del sector trabajador, porque el nivel de presentismo dentro de la fábrica Ledesma era del 80%, o sea, solamente un 20% estaban apostados en las rutas. Este 20% no estaban de casualidad, algunos le atribuyen a intenciones políticas y partidarias. Se vieron algunos referentes del Frente para la Victoria por ese lugar, como igual se lo vieron a la gente del Frente de Izquierda de los Trabajadores, agitando la protesta y tratando de que se corten las rutas. Cortar las rutas es enfrentar pobres contra pobres, es inconducente, no sirve para nada y lo único que hace es alterar una paz social que los jujeños en diciembre del 2015 dijeron: necesitamos la paz social, no tiene que haber más cortes de ruta. Y en estos tiempos donde se está viendo qué se puede hacer con el ingenio La Esperanza, en poco ayuda a los trabajadores de La Esperanza estas medidas radicalizadas, porque lo único que hacen es ahuyentar a los eventuales inversores. Ayer hemos hablado un poco de lo que es el pacto educativo que se va a lanzar mañana a las 9 de la mañana en la ciudad capital, y va a tener repeticiones online de manera directa en distintas regiones, las 4 regiones de la provincia va a estar. Así que ese va a ser el tema que nos vamos a ocupar hoy con el profesor Federico Medrano. Una brevísima pausa y ya charlamos con Medrano sobre el pacto educativo. Federico Medrano, buenas tardes, muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hay una fuerte decisión política de esta gestión de impulsar el Pacto Social Educativo de la provincia de Jujuy. La presencia del ministro Finocchiaro mañana marca la presencia del Gobierno Nacional acompañando esta inquietud del gobernador. Una inquietud que ya lo mencioné en otras oportunidades, es histórica para lograr que en un distrito, en una provincia, todos los actores involucrados en el quehacer educativo de la provincia nos sentemos a debatir, nos sentemos a analizar, nos sentemos a dialogar sobre el modelo educativo que queremos para dentro de 10 o 20 años para la provincia de Jujuy. ¿Qué es un pacto educativo? Creo que eso es interesante porque de repente hay una multiplicidad de inquietudes en la sociedad
Por allí es importante recordar, un pacto es un acuerdo de partes. Un pacto es un acuerdo donde las partes se comprometen a cumplir lo acordado para alcanzar la meta o el objetivo. El objetivo del pacto, recordemos, surge a partir de reconocer la existencia de un problema. El problema en el sistema educativo de la provincia de Jujuy surge a partir del operativo Aprender. Ayer conversamos un poquito con el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, hablo de Néstor Sanabria. Yo le planteaba esto, el gobernador cuando se refiere a las energías renovables, lo dijo en esta mesa, me dijo, estamos pensando al Jujuy de los 30 años, que las energías renovables no es solamente energía, sino es cambiar la matriz productiva de la provincia. Sí. Y me da la sensación de que en materia educativa, y no hablo de esta gestión, sino hablo históricamente y sobre todo la época de Fellner, Genefes y Rivarola, nunca se pensó la educación que iba a necesitar Jujuy para los próximos 30 años. Así es, la gestión de gobierno nos está convocando e invitando a todos los actores a que podamos deliberar, a que podamos analizar en forma conjunta y entre todos podamos generar, digamos, acuerdo de qué educación, qué paradigma educativo queremos para de aquí a 20 o 30 años. En ese sentido, el pacto tiene este objetivo. Nace o surge a partir de reconocer la existencia de un problema. El problema tiene que ver con la calidad educativa. ¿Cómo podemos mejorar esa calidad educativa? La vamos a mejorar, sin duda alguna, a partir de, primero, reconocer la existencia del problema. Reconocer la existencia del problema como papá, como alumno, como docente, como funcionario, como sector de la producción, como sector del trabajo, como las iglesias. Transversalmente lograr, primer paso, reconocer la existencia de este problema y a partir de ahí, ¿qué es lo que podemos hacer desde nuestro lugar? ¿Qué podemos hacer desde el lugar de la familia? ¿Qué podemos hacer como docente? ¿Qué vamos a hacer como gobierno, como funcionario? Entre las partes tenemos que sentarnos a ver, frente al análisis del problema, qué podemos hacer para resolver la situación de crisis, la situación problemática, la situación de la falta de calidad educativa. Yo le planteo un problema ahora. Sí. Un chico que está en la escuela primaria, cualquiera de la provincia de Jujuy, cuando llegue a la edad laboral, se va a encontrar con una oferta de trabajo de los cuales más del 60% aún no fueron inventados. Hoy todavía no están inventados. Va a haber trabajos que todavía no existen. Bueno, es que ese es el desafío, es lograr alcanzar saberes significativos para nuestros estudiantes desde el nivel inicial hasta el nivel superior y sobre todo permitirnos formar alumnos sujetos, críticos, pensantes, capaces de razonar frente a la existencia de un problema. Nosotros tenemos que preparar jóvenes, niños y jóvenes adolescentes para un mundo globalizado demandante y que exige permanentemente de ese niño o de ese joven cada vez más. Tenemos que prepararlo para lograr que tenga la capacidad de discernir con competencias, habilidades para ese mundo, insisto, que cada vez le exige más. Me permite un joven poquito de que escepticismo. Sea capaz de entender este proceso de globalización. Me permite un poco de escepticismo, sí, en base a la historia reciente de la provincia. Cuando Rodolfo Tecchi era ministro de Educación y se discutía la ley de educación de la provincia, no convocó a la Universidad Nacional de Jujuy, a pesar de que la Universidad Nacional de Jujuy quería decir, señores, queremos opinar. No los convocó por una razón estrictamente partidaria. Entonces, bueno, ¿cómo se hacen para vencer esas mezquindades? Bueno, no. Por supuesto, el gobernador ha hecho una convocatoria amplia donde va a existir una comisión ad hoc, donde estarán todas las instituciones y los notarios en la provincia de Jujuy, donde estarán gente del sector de la producción, del sector del trabajo, la Universidad Nacional de Jujuy, las iglesias, junto al gobernador, llevando adelante este proceso, esta inquietud lanzada que es el pacto educativo. Por otro lado, hay una comisión ejecutiva que es la que irá
diseñando, desarrollando el cronograma de actividades, las distintas jornadas en el territorio, o sea, llevando adelante este proceso de análisis, de debate que se tiene que garantizar a partir del día de mañana, porque lo que se hace mañana es un lanzamiento del Pacto Social Educativo. Este lanzamiento seguramente lo va a explicar claramente el gobernador, de qué se trata este pacto, hacia dónde vamos con este pacto, cuál es el objetivo de este pacto y cuáles son las metas a que se quieren alcanzar. Y en ese marco se establecerán o explicarán también los 7 ejes que va a tener este pacto educativo, que son ejes amplios, donde vamos a poder todos deliberar a partir de la existencia de estos ejes que son fundamentales en lo que hace a la calidad educativa. Yo esto se lo pregunto en su calidad de profesor, de docente, sí, que está todos los días frente al aula. ¿Qué espera usted que cuando termine este pacto educativo, que seguramente no es un plazo inmediato, sino es un plazo, calculo que un año será? Es de noviembre a noviembre. Me quedé pensando realmente alcanzar mi sueño, Andrés. Un sueño como un viejo docente de cerca de 35 años de servicio, lograr esa escuela que pueda contener, que pueda formar, que pueda desarrollar las capacidades y habilidades de nuestros chicos, que pueda prepararlos para un mundo donde salgan competentes, capaces de acompañar este proceso en el mundo y sobre todo una escuela que contenga docentes, donde tengamos la capacidad de innovarnos permanentemente, de reinventarnos todos los días, de mejorar en nuestras prácticas docentes. Espero el compromiso tanto de quien te habla como de todos los colegas docentes a lo largo y lo ancho de la provincia para poner lo mejor de sí, para poner lo mejor para lograr un cambio actitudinal profundo en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque la transformación se viene dando a partir de la implementación de las normativas, o sea, de la Ley de Educación Nacional y Provincial. Pero el cambio en la educación lo tenemos que alcanzar cada uno de los actores involucrados en el sistema educativo de la provincia. Ese cambio tan ansiado no lo va a lograr la letra fría de una norma, sino la vocación y la voluntad y las ganas y el compromiso que pongamos cada uno de nosotros, quienes estamos todos los días en el sistema educativo, mejorando, insisto, nuestras prácticas y restituyendo esa calidad ausente hoy en nuestro sistema educativo. Y esto se lo planteo como padre de chicos, sí, que van al colegio. Yo sé qué es lo que quiero para ellos, ¿no? Yo sé que me gustaría cuando ellos terminen el secundario, que tengan capacidades, que puedan enfrentar la complejidad, claro, del mundo moderno, pero no sé cómo se hace eso. Prepararlos para la verdad entender. Que no sé cómo se hace. Mira, yo esto ayer lo hablaba, sin irnos mucho el tema, pero ayer lo hablaba con un grupo de alumnos de cuarto segundo de la Escuela Provincial de Comercio número 3, que llevan adelante un proyecto que es Construyendo un Nuevo Puente. Los chicos, a través de este proyecto, llevan adelante un trabajo de prevención del consumo de sustancias. Y lo escuchaba a los chicos y hablábamos con los chicos, bueno, es esto, es darle herramienta a los chicos para prepararlo en un mundo violento, en un mundo donde va a convivir con la sustancia, pero va a tener hábitos y conductas, va a adquirir hábitos y conductas que les permita de alguna manera hacer frente a esa realidad todos los días. El problema no pasa porque combatamos enérgicamente tan solo las drogas como lo que hoy se está haciendo en la Quiaca, sino también pasa por fortalecer la autoestima de nuestros pibes, pasa por ayudarlos, escucharlos, pasa por una escuela que los contenga, los acompañe, pasa por una familia que también acompañe a los chicos y acompañe el proceso de enseñanza. O sea, es un gran desafío donde todos tenemos una cuota de responsabilidad, no solamente el docente, sino también el papá, la sociedad, los funcionarios,
pero el docente tiene un papel preponderante, que es el estar todos los días al lado del chico, transmitiendo contenidos, nuevos saberes, mostrándoles para qué les sirven esos saberes, cómo esos nuevos contenidos y saberes que aprende en las aulas lo puede emplear en la vida cotidiana, cómo estos hábitos saludables, cómo estas herramientas para poder convivir en medio de un mundo donde hay drogas, donde hay violencia, prepararlo para ese mundo. Usted sabe que... Esa es la escuela que soñamos. Antes que se vaya Fellner, Genefes y Rivarola, Tequi y compañía del gobierno, una vez conversaba con un sociólogo de nota, un docente de la Universidad Nacional de Jujuy, charlábamos justamente de estos temas, y él me decía, el problema de los chicos es que le robaron la esperanza. Decía, y el gran desafío ante un nuevo gobierno, todavía no había llegado el tiempo electoral, decía, va a ser devolverle la esperanza. Yo creo que todavía no hemos llegado a esa etapa, nosotros como adultos, de devolverle la esperanza a los chicos. Yo creo que este pacto educativo nos va a permitir alcanzar, o sea, una educación transformadora y revolucionaria en la provincia, para lograr un sueño y una meta que es un profundo cambio cultural. Si no alcanzamos ese cambio cultural que nos permita reencontrarnos entre los jujeños, que nos permita restituir este tejido social roto, volver a rearmar esta sociedad que está confrontada, que vive con mucha violencia, que convive con esa violencia, que convive con sueños frustrados, que convive sin expectativas de vida y proyectos de vida por parte de muchos de estos jóvenes. Bueno, nosotros el desafío en educación es poder reconstruir esa nueva matriz cultural que nos permita a los jujeños reencontrarnos y reencontrar nuestro proyecto de vida a los jóvenes y reencontrar un camino donde podamos transitar hacia un Jujuy diferente del que hemos vivido y estamos transitando. El otro día el gobernador nos decía que, por ejemplo, para la planta solar de Cauchari, en Jujuy no habían soldadores de precisión. Así es. Que los tenían que traer de otras provincias argentinas. La pregunta es, estas asimetrías que están claras con otras provincias argentinas, Río Negro, Mendoza, sin hablar de Capital Federal, obviamente, ¿va a costar mucho equipararnos, ponernos hay en los niveles? Hay una morosidad, Andrés, hay una morosidad en lo que es la transformación educativa. En este momento se está avanzando en algunos de estos lineamientos, por ejemplo, se avanzó mucho en la jornada extendida en el nivel inicial, en el nivel primario, perdón, se avanzó y se está avanzando en los diseños curriculares para poner en marcha lo que es serían las nuevas orientaciones, lo que prevé la ley 26.206 y las resoluciones como la 84 del Consejo Federal de Educación, que establecen las nuevas orientaciones en la escuela secundaria obligatoria. Esto, por supuesto, sin duda alguna, va a generar todo un cambio estructural profundo dentro del sistema educativo. Y esto va a darse en un momento donde el docente tiene miedo, tiene expectativa, donde sin duda alguna este cambio no va a generar cierto miedo, pero que este miedo no nos paralice. Ahora, ¿este miedo va a ser por perder el trabajo? El miedo puede ser por falta de información. Hay muchos docentes que creen que corre riesgo su situación, su continuidad laboral. No es así, nosotros ya hemos tenido experiencia en la provincia donde se ha avanzado con la transformación en las escuelas técnicas. Primero se avanzó en el ciclo básico, luego en el ciclo orientado, y ningún trabajador quedó fuera del sistema. Entonces, también estas cosas hay que salir e informar, hay que conversar, hay que dialogar, hay que ir construyendo y digamos, transformando el sistema educativo jujeño, merced a lo que dicen las normativas que están vigentes. ¿Qué va a costar más? El país, fíjate vos, a nivel país, la mayoría de las provincias ya vienen avanzando a paso agigantado. Jujuy está un poco atrasada, pero ya hay una férrea decisión política de avanzar hacia esa transformación y ponernos a la misma altura del resto de los distritos en la Argentina.
¿Qué va a costar más, a quién va a costar más explicarle esta necesidad? ¿A los padres y alumnos o a los docentes? A los docentes, porque nosotros venimos, siempre nos aferramos, cada maestrito con su librito, muchas veces nos aferramos a lo que ya tenemos, a nuestras prácticas, a nuestras cosas, nos cuesta mucho innovarnos, nos cuesta mucho reinventarnos. Entonces, seguramente va a ser una ardua tarea, donde hay que calmar las ansiedades, donde va a haber que trabajar y mostrar y explicar y socializar permanentemente la información para que la sociedad y particularmente los docentes no tengan miedo a este cambio, sino que sean ellos quienes acompañen todas estas profundas transformaciones que hay que llevar adelante en la provincia de Jujuy. En medio de un contexto, fíjate, estamos llevando adelante un proceso de transformación que es lo que amerita o está explicitado en las normas, y simultáneamente se está llevando adelante este pacto educativo que es lograr acordar y pactar entre todos cómo mejoramos la calidad educativa en la provincia. ¿En este paquete también entran los institutos de formación docente? Sin duda alguna, uno de los ejes a discutir tiene que ver con la educación superior. Cuando hablamos de educación superior, hacemos mención a la formación inicial, que es fundamental porque el nivel superior tiene que acompañar este proceso transformador claramente estipulado en la 26.206. Tiene que acompañarlo este proceso de escuela secundaria obligatoria nueva, porque es las nuevas orientaciones son 13, aproximadamente 13 nuevas orientaciones que se deben aplicar en las distintas escuelas secundarias de la provincia de Jujuy. Esto debe ser consensuado. Tengo entendido que se va a comenzar con algunas experiencias piloto para ir corrigiendo, mejorando los procedimientos y evitando que sea lo menos traumático posible esta transformación. No hay que tener miedo a los cambios, no hay que tener miedo a esta transformación educativa. Por eso te decía mención recién que el docente es uno de los actores que va a poner mayor resistencia por nuestra particularidad, pero yo apelo a esa sensibilidad y esa vocación y ese compromiso que caracterizó a lo largo de la historia de la educación en la Argentina y en Jujuy, para que frente a esta realidad nosotros nos informemos, nosotros también acompañemos esta transformación educativa que se va a venir, que va a desarrollar en los distintos niveles de la educación de la provincia, y también participemos en estas jornadas, en estos espacios de análisis y de deliberaciones. ¿Cualquiera puede participar? Cualquiera. Va a estar previsto, ya sea por la página del gobierno, va a haber las personas, los ciudadanos van a poder participar sobre qué calidad o cómo mejorar la calidad educativa. También se va a poder participar por un cronograma de actividades o jornadas que se van a desarrollar a lo largo y a lo ancho de la provincia desde noviembre hasta noviembre del año que viene. Así que esta es la intención, también la intención de la gestión y del señor gobernador es que no se mezclen los tantos. Por eso va a haber un impasse durante este proceso eleccionario, o sea, durante estas dos semanas de elecciones habrá un impasse y se volverá a la intensidad, a darle intensidad a las actividades a partir del mes de noviembre. Está bueno, para que no todos mezclar. Podamos no mezclar. Si no, algunos van a ir a dogmatizar sí, y eso no suma. La idea no es suma. Que más allá de nuestras diferencias ideológicas, religiosas, más allá de las distintas miradas que podamos tener todos, todos podamos sentarnos a analizar, a dialogar, a debatir, a aportar y a comprometernos. Porque eso es lo más importante. No es solamente venir a decir qué puede hacer el otro por la calidad educativa, sino qué puedo hacer yo para alcanzar mejorar la calidad educativa de la provincia. ¿Cómo se llamaba ese viejo? Había un filósofo que decía que este país no es nuestro, se lo pedimos prestado a nuestros hijos, ¿no? Así es. Por ellos nos tienen que movilizar, a los de mi generación, nos tenemos que movilizar pensando en nuestros hijos y en nuestros nietos, qué Jujuy y qué modelo educativo le vamos a dejar
para de aquí a 20 años en la provincia de Jujuy. Federico Medrano, muchísimas gracias por haber venido y bueno, vamos a estar expectantes de cómo evoluciona este pacto educativo en la provincia de Jujuy. Y ustedes también van a estar involucrados, les recuerdo, porque uno de los ejes es la educación y los medios de comunicación. Interesante. Muchas gracias por haber venido. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Será Dios mediante hasta mañana, cuando a las 14 horas, acá en Canal 2, hagamos otra sobremesa. Chao.